Oiga, después de que en redes sociales, vamos a darle vuelta a la información, se esparciera una falsa noticia de que mi gordo Luis de Alba había sido acribillado al salir de su casa por un presunto comando armado, el comediante, el don Luis de Alba, así responde a las noticias falsas. Soy Luis de Alba, o sea, sé el Peroration para desmentir al naco o a la naca, no sé quién, quien puso un Twitter y en la mañana yo veo los Twitters y me veo retratado ahí diciendo que fui acribillado saliendo de mi casa en la mañana y luego ponen, me ponen a mí con una foto mía y ponen al según yo, muerto y híjole. Aparte está bastante feito ese cuate. No, pero gracias a Dios, aquí estoy vivito y coleando a toda actividad. Y hoy, que es 18 de noviembre, estoy más que vivo. Gracias a Dios. Así que, ¡ay, qué mala onda! Pirurris para rato. Lo tomó ¿no? bien. No, casi, ¿vieron eso que subieron en redes? No, no lo vi. Pero, yo no sabía Abby, que... Abby, la esposa de Luis, me mandó ese video. Estaba yo comiendo con nuestro director de información, con Osiris Carvajal, para que me dé más participación a mí. Ah, o sea, estabas haciendo truco ahí, chanchullo. Ya la regué, Gustavo. Pagándole la comida para que me dé más. ¿Tienes hambre o sí para la hora de la cena? Le preguntó. Estabas comiendo, entonces Abby me manda ese video y se lo mandó. Sí, estábamos así en la misma mesa, ¿no? Y dice, es que no viste esto, y me lo mandó, pero no lo abrí. Era con sangre, me supongo yo. Era muy parecido, acostado, y el rostro, bueno, como si fuera Luis de Alba muerto. Muy impresionante. Sin embargo, cuenta que lo sube en Twitter, muy desafortunada, porque aparte sube la información, la mala información de que supuestamente acribillaron a Luis de Alba, una persona de sus usuarios, le comparten el video donde desmiente el señor estar muerto y la cuenta así diciendo, es un video viejo, ese video es de enero, ¿por qué lo acaban de matar? Pero así, con esa seguridad. Y aunque editaron la parte donde decía la fecha. Y allá me puse nervioso. El señor en el video acaba de decir la fecha. Y acaba de decir la noticia tal cual la sacaron. Pero los otros asegurando que sí era cierto. O sea, en este afán, si el supuesto muerto te está diciendo que no está muerto, pues, ay, no. ¿Qué más? ¿Qué te pues no. Oye, es que hay tantas mentiras en las redes sociales. En serio, estaba casualmente, me llegó ahí un enlace de un fulanete, ahí diciendo que Nerea, la chava que era novia de Octavio Calle, que ya tenía un manager y aparte ya tenía unas relaciones públicas que era Vicky López. Entonces le habló a Vicky, le digo, oye Vicky, que le estás llevando relaciones públicas a Nerea, ¿quién es Nerea? Ni siquiera. No sé ni quién era Nerea. Es inventar por inventar nada más para mover. Y además, ¿y eso qué? Así fuera. No, pero o sea, Vicky no la conoce, no sabe quién es. Ajá. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el negocio de estas personas que hacen? Obviamente views, me van a decir. Views, la... Sí, views, pero en Twitter no te pagan por tener seguidores ni por tener vistas. Mira, ahí está la cuenta. Ay, no, qué para que los cancelen. Y ese es Luis de Alba. No, no lo quiero ni ver. Sí, así lo ponen de lado, el de lado izquierdo decían que era la reciente imagen tras el balazo que había recibido. No. Ay, no, qué horror. Qué crueldad y pues, qué falso. Y sí darle visibilidad a esta cuenta para que los cancelen por chismosos y no les crean nada de lo que andan publicando. Sí podemos denunciar, ¿no? Como sí, usuarios. Sí, se denuncia la cuenta. Sí, sí se puede denunciar. Claro, sí. Se denuncia porque obviamente estás pues afectando a una persona que está viva y que asegura estar vivo y estos y dicen también que está muerto. La imagen de esta persona que están exponiendo seguramente tiene familia, no sabemos quién es, pero cero. Ay, bien. No. Terrible. No, repudiamos. No, no.